Bueno, te voy a enseñar un tip. Me tengo que agachar así porque no tengo piecito para el celular. Hoy se trata de los tensores del Agile. Lo llevas a la BTV, te dice que le tenés que cambiar los tensores. Bueno, ¿y qué pasa? Se te salen las orejitas. Son estas y te queda así. Lamentablemente, si no tenés una morsa, se te va a complicar un montón. Pero con una morsa, la verdad que invertí en esta morsa y fue algo increíble. Lo que tenés que hacer es, acá vas a ver una ranurita. Ahí ves, se ve una ranurita. Vos le tenés que pegar. Yo tengo este cortafierro que es chiquitito, bastante maniobrable, y le pegás derecho como para que se vaya abriendo y después de abajo. Le das con ganas, ¿eh? Vas probando hasta que ves que se empieza a abrir. Y ahí se va abriendo. Se va a ir marcando un poquito. Pero se va levantando. Y una vez que lo tenés medio abierto, de abajo para arriba. Ahí va queriendo, ¿ves? Lo das vuelta, le pegas del otro lado para que sea un poquito más parejo. Y sí, no queda otra. No queda otra. Perdonala. No, no se pega, no se pega. Bueno, así son los chicos. Bueno, ahí. Ahí está saliendo. No sé si llegan a apreciar que ya salió. Ahora con el de abajo es más fácil, porque lo único que hay que hacer, voy a agarrar este más grande y le pegás con ganas de arriba para abajo. Y ahí salió. ¿Sí? Acá lo tiene. Bueno, es sencillamente darle con fuerza. Con una buena. Con un buen cortafierro chiquito. O con lo que te puedas arreglar, con algo que pueda llegar a entrar e iniciar la abertura de los bujes. Eso sería todo.